Muy, pero muy buenas noches a todos los televidentes de Supercanal, de Canal 2. Estamos en vivo, como todos los martes y jueves, haciendo Santo y Pecador, el programa político de la provincia de Catamarca. También saliendo por Radiodifusora del Valle 103.7 y a través de la red social Facebook. Hoy vamos a contar con dos entrevistados, dos hombres de la política. El primero de ellos es Rolando Contreras, el doctor Rolly Contreras, como se lo conoce, quien es titular del Registro Civil de la provincia de Catamarca. Con él vamos a hacer un repaso por lo que tiene que ver con lo institucional, su tarea, el estar al frente de este organismo que tiene que ver con pasaporte, DNI, con los documentos que necesitamos las personas para poder movilizarnos, estar en regla. Con él vamos a hacer un repaso sobre las distintas actividades y tareas que viene desarrollando a partir del día que se hizo cargo de esta institución. Vamos a tocar algunos temas políticos también, porque es un dirigente del Partido Justicialista, un dirigente peronista, y por supuesto no está ajeno a eso. El otro entrevistado es el actual senador, ya termina el mandato, este 9 de diciembre, y ya se está despidiendo, como lo hemos visto a través de las redes sociales, como también un montón de diputados, senadores y concejales a lo largo y a lo ancho de la provincia. Él es Bernardo Quintar, quien es senador por Tinogasta. Luego de 27 años, casi 28 años, que la banca de senador estaba en manos de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Social, y Cambiemos ahora también. Y a partir del 9 de diciembre va a asumir, luego de estos 27 años, un senador peronista. Con él vamos a tocar algunos temas puntuales también que tienen que ver con su tarea. En el día de hoy se aprobó un proyecto de la creación de una escuela agroganadera ahí en Palo Blanco. Vamos a consultarle eso y también qué va a ser del futuro político, qué pasó en este departamento que los Quintar han manejado, han conducido los destinos de Fiambalá durante muchísimos años y hoy está también en manos del peronismo, han perdido la senaduría. Bueno, muchos temas políticos para tocar con los dos entrevistados. El tema del día de hoy no tiene que ver con la provincia, sino con la nación, esto que ha pasado en la sesión, en la Cámara de Senadores, en donde el gobierno nacional tiene minoría, la mayoría la representa el Frente para la Victoria, Partido Justicialista con sus aliados. Se votó la reforma previsional. Ahí hay tres senadores, como el resto del país, tres senadores por cada provincia. Los tres senadores de Catamarca votaron en consonancia con lo pedido por el gobierno nacional. Esto es la quita de derechos de los jubilados. Si hay que tocar algo, me parece que lo que menos podemos hacer es tocar a un sector desde lo económico, desde lo social, que no viene siendo castigado ahora. Desde hace décadas, desde hace muchísimos años, que los jubilados vienen soportando y siendo donde pasan todos los ajustes. Algunos senadores que dicen ser peronistas dicen que esto es parte de un acuerdo del pacto fiscal entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Sinceramente lo digo. La verdad, no me lo imagino yo al general Perón siendo senador votando esta ley. No me la imagino a Eva Perón siendo senadora en representación de los intereses de las provincias votando esa ley. Mucho menos me lo imagino a don Vicente Sadi, un hombre que ha representado los intereses de la provincia en el Senado en infinidades de oportunidades. Y siempre defendiendo los intereses, siempre trayendo mejoras para el pueblo y para la provincia de Catamarca. Lo que pasó con la coparticipación federal en relación a otras provincias, trayendo unos puntitos más que significaba mucha plata para la provincia. Y lo hizo en épocas de gobiernos que, por ejemplo, en la vuelta a la democracia con Raúl Ricardo Alfonsín. Pero ahí su muñeca lo hizo participar
de los logros hacia la provincia. Y por eso tenemos esos recuerdos, no solo los que son peronistas, sino también aquellos que son de otra ideología política. Respeto, admiración por un hombre que no claudicó jamás en sus ideales y en sus convicciones. Las luchas que llevó adelante en Catamarca fueron la puesta de manifiesto en leyes y en luchas, en grandes discursos, con esa oratoria identificatoria de don Vicente Sadi para defender los intereses de los catamarqueños. Esperemos que dé las explicaciones Inés Blas, senadora del Frente Justicialista para la Victoria, en representación del gobierno de la provincia, y el ex vicegobernador y actual senador Dalmacio Mera, para que podamos tener en nuestra mano las dos campanas. Por lo pronto, en las redes sociales se ha generado un fuerte debate, donde por supuesto los senadores están perdiendo 9-1. Esto es Santo y Pecador, estamos en vivo, vamos hasta la hora 23 y ya regresamos. Auspician Santo y Pecador, Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, gestión Dr. Guillermo Ferreira. Las riquísimas medialunas calentitas de Punta del Este, ahora en Sarmiento 569. Municipalidad de Los Varela, gestión Profesor Marcelo Saavedra. Despensa familiar Jofiel, donde encontrarás lo que buscas en Salta Esquina Almagro. Abierto de 7 a 24, horario corrido. Municipalidad de las Juntas, gestión Jorge Negro Herrera. Casa de Vestir McCowen, en Peatonal Rivadavia, 807. Municipalidad del Rodeo, gestión Armando Seco Santa Marina. Diario digital www.primeraslineas.com.ar. Información al instante y a todo momento. Amanece bien informado con www.primeraslineas.com.ar. Municipalidad de Tinogasta, gestión Dr. Sebastián Noblega. Pizzería Piedra Mora, las mejores pizzas y lomos los encontrás acá. Delivery al 445-02-88 o al 15-420-62-00, Avenida Gobernador Galíndez, 2091. Municipalidad de Valle Viejo, gestión Ingeniero Gustavo Gallo Jalile. APUNCA, Asociación de Personal de la Universidad de Catamarca. Municipalidad de Andalgalá, gestión Profesor Alejandro Páez. Santo y Pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian. Ya está con nosotros el doctor Rolando Contreras, Rolly Contreras, quien es titular del Registro Civil aquí en la provincia de Catamarca, un dirigente del Partido Justicialista. Rolly, ¿cómo estás? Buenas noches, primera vez, gracias, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan Carlos. Bueno, también saludar a los televidentes, a la audiencia de la radio y agradecerte esta oportunidad de charlar un poco de política y hacer conocer lo que se hace desde la gestión, ¿no? Bien, bueno, arranquemos justamente por ahí porque se ha digitalizado lo que es los nacimientos ahí en la maternidad. El otro día ustedes lo han publicitado a través de las redes sociales, a través de los distintos medios de comunicación y seguramente estarás orgulloso de eso, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Bueno, el momento en el que me tocó asumir en la conducción del Registro Civil fue a fines del año 2015. En aquella oportunidad, el actual ministro saliente de gobierno, el doctor Gustavo Sadi, me convoca y me decía que la doctora Lucía Corpazzi tenía en miras apuntar muchísimo a profundizar las estrategias de gestión en el año 2016. Así que al próximo 22 de diciembre estaríamos cumpliendo 2 años de gestión en el Registro Civil. Y en ese momento me pedía el desarrollo de un plan estratégico
Así es que nos tomamos en aquella oportunidad 20 a 25 días para elaborar ese plan, donde observábamos que desde lo estructural había que hacer algunos cambios en el registro civil y también desde los procesos. ¿Esto por qué? Porque era evidente que había algún nivel de insatisfacción por parte de los usuarios del servicio de registro civil que se plasmaba a través del libro de queja y algunos reclamos que inclusive se habían tramitado por medios de difusión local, ¿no? A partir de ese momento, iniciamos un proceso en lo que era la estructura. Necesitábamos cambiar la estructura física porque tenemos un edificio que resulta insuficiente, claro, para el trabajo, tanto desde las condiciones de edilicia como de la disposición de los espacios, ¿no? ¿El de calle San Martín? El de calle San Martín. Nosotros tenemos el de calle San Martín acá en Capital y el centro de documentación en la Costa Villafañe. Y bueno, esto también de estar en edificios distintos desarticula la posibilidad de mantener un equipo homogéneo, digamos avanzar de manera igualitaria en lo que son los objetivos, ¿no? Entonces iniciamos el proceso de cambio de edificio a través de una licitación pública que en estos días se está ya adjudicando. Para unificar todo ahí. Vamos a cambiarnos de edificio, se va a unificar registro civil. También, con esto era necesario actualizar la estructura orgánica del registro civil porque teníamos un organigrama que tenía más de 30 y pico de años, a donde, estaba desajustada lo que era la planta funcional a lo que era una planta óptima y con una estructura más adecuada a las incorporaciones de las nuevas tecnologías que venía recibiendo o que tenía previsto recibir el registro civil. Eso desde lo estructural. En cuanto a los procesos, nosotros teníamos que eficientizar lo que era el servicio de documentación porque se aproximaban las fechas de límite para el canje. ¿Te acuerdas que hemos tenido dos o tres vencimientos que ya se dejaba de usar el DNI de libreta verde, celeste, etcétera? Entonces teníamos que multiplicar la capacidad de producción en los catamarqueños del DNI tarjeta. Es así que a partir de los convenios que pudimos celebrar con los distintos municipios, en donde ellos han aportado también de su logística, nosotros hemos aportado los medios técnicos, que serían las valijas de documentación móvil, hemos podido alcanzar mediados fines del año 2016 el más alto índice de documentación del país. Fue, el primer hecho de gestión que al equipo, a la familia del registro civil, claro, la llenó de satisfacción, y yo creo que ese fue un poco el disparador que un poco nos dejó a nosotros desde la conducción de lado, porque fue el mismo equipo de trabajo, en eso quiero resaltar, el equipo de los jefes de áreas, los que asumieron la posta y aquellos objetivos que nosotros en el plan estratégico lo teníamos con algún tiempo más extenso, se fueron achicando. Ellos mismos comenzaron a reclamar lo que era la capacitación para la incorporación de las nuevas tecnologías. Así hicimos un viaje de referenciación a la provincia de Santa Fe, que ya estaba desarrollando un sistema de inscripción registral digital. Y bueno, mientras tanto, lo que es la Secretaría General y la Subsecretaría de Modernización estaban ya en tratativas con el Ministerio de Modernización de Nación para lo que era la transferencia tecnológica. Claro. Se convirtió Catamarca hace poco más de 40 días, después de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en la primera provincia del interior que recibe y comienza a trabajar con el sistema de inscripciones digitales. Es decir, esto que, como insisto y merece ser destacado y reconocido, es por el impulso que los mismos empleados han decidido darle a la gestión, al servicio que se brinda en el registro civil, ¿no? Bien. Te noto orgulloso, del equipo y además de los logros que vos estás diciendo que vienen obteniendo, que es importante porque uno veía por ahí a través de distintas notas, carta al lector, en esos avisos que por ahí salen en los diarios, a través de llamados telefónicos, algunos enojos porque, claro,
eran complicaciones que hoy no se nota, hoy ya es tiempo pasado. Este equipo y esta apuesta de la digitalización ha sido para beneficio de todos. Ahora están trabajando, me decís, en concentrar todo en un solo edificio. Sí. ¿Y qué se va a generar con eso? Bueno, sí, retomando un poco de las palabras que estabas diciendo, la verdad que sí, sin falsa modestia, la verdad nos sentimos muy orgullosos porque inclusive ha superado las expectativas que teníamos desde la gestión en lograr estos objetivos en tan corto plazo, ¿no? Claro. Recuerdo que cuando alcanzamos esa primera meta, esa primera gran meta que decía convertirnos en la provincia con el más alto índice de documentación del país, nos hacía saber la doctora Lucía Corpassi, como el ministro Gustavo Saadi, que bueno, estaba muy conforme. Claro. con el logro obtenido, pero nos pedía acentuar en aquel porcentaje de la población que todavía faltaba. Uh-huh. Es decir, entonces, desde cambiar la óptica, que eso, cambiar la óptica es decir, festejamos, pero pensamos, priorizamos lo que falta, no. Claro. Lo que hemos conseguido hasta ahora. Es que la dinámica ha cambiado en el registro civil. Y fueron esos mismos jefes los que, como te digo, comenzaron a plantear esos objetivos. Uh-huh. Después, dentro de cuáles eran las debilidades que observábamos, y hay que acabar a la respuesta a esta pregunta que me hacías, en la época estival, que estamos por atravesar, y en los momentos más críticos de la gestión del registro civil, es cuando observábamos ya las colas en la calle San Martín que salían. Claro. Del edificio y doblaban por calle Maipú. Veíamos la cola de gente en ese patio interno, ahogado con la luz del sol, con el calor, con los aires acondicionados, ventanas que emitían. Claro. Todo el calor a ese patio. Era verdaderamente una situación poco soportable o muy poco amigable para recibir al ciudadano que estaba buscando el servicio que brindaba el registro civil. Uh-huh. Entonces, teníamos ya el análisis de situación hecho, sabíamos que ese era uno de los motivos por los cuales necesitábamos disponer de un mayor espacio. Bueno, comenzamos a observar, a conocer en el mercado cuáles eran los precios y bueno, entre lo que era el alquiler de un lado o del otro, podíamos. Uh-huh. Acceder a mejor, a una ubicación más adecuada al servicio. Priorizando como siempre lo que era el servicio al ciudadano. Uh-huh. Es decir, entonces dentro del pliego lo que se ha priorizado la disposición de una sala de atención al público a donde pueda ya el ciudadano estar sentado. Claro. Esperando con un turno. Claro. De exhibición electrónica, el momento en que deba realizar el trámite de documentación o la solicitud de partida o cualquier otro tipo. Claro. De trámite, es decir, brindarle la comodidad de un ambiente climatizado, estar sentado. Claro. Con otras disposiciones. ¿No? Muchos operativos también en el interior de nuestra provincia, porque, claro, a veces se le imposibilita por el costo, por el tiempo, por dejar a la familia, a los hijos, trasladarse hacia la ciudad capital, y en esto seguramente has tenido el concurso, la participación de los intendentes para hacer los operativos en estos lugares y llevarle la posibilidad de que renueven los DNI, algunos sacar el pasaporte, las partidas de nacimiento. ¿De qué cantidad estamos hablando y cuál es el concepto, la idea que vos tenés de esos operativos? Bueno, nosotros, si bien, como decíamos, bueno, la expectativa mayor del canje está cubierta, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto a los 5 años, a los 14 años, se viene la renovación, tenemos que tener en cuenta que el mismo plástico tiene un vencimiento. Uh-huh. Entonces, aparte, o las pérdidas que se dan. Claro. Sí. Nosotros, de las 60 seccionales que tenemos distribuida en todo el territorio provincial, uh-huh, 28 de esas seccionales tenemos cubiertas con puestos de documentación rápida.
El resto del territorio debe ser cubierto por mecanismos de documentación móvil, sea por la combi o por las valijas de documentación, que son estas herramientas que se trasladan a partir de la colaboración de autoridades policiales, de salud, de los intendentes y demás. Uh-huh. Es válido eso destacar, pero preguntabas de cuáles son las experiencias, ¿no? Porque la solidaridad que se da en el interior de Catamarca y en algunas otras provincias, fundamentalmente del Norte Grande, es por lo que cada vez que se reúne el Consejo Federal compartimos un poco las experiencias vividas, claro. Es destacable. Es destacable porque no hay diferencias ni de color político, ni de tipo religioso, ni de nada. Es decir, por ahí terminamos instalando los equipos en algún domicilio particular, nos claro. termina invitando a almorzar el cura párroco, las experiencias son distintas, ¿no? La solidaridad de la gente se pone de manifiesto, nos recibe muy bien, muy bien. Goza de buena salud la imagen del registro civil, gracias a Dios, en el interior. Y tenemos que tener en cuenta que en aquellos pueblos del interior donde hay una posta sanitaria, hay una jefatura de policía, está el registro civil, claro. porque es un servicio que, la documentación es un servicio que abre las puertas al ejercicio de la ciudadanía y debemos tenerla de manera inmediata. ¿Algunos municipios abrieron un centro de documentación rápida, puede ser? En algunos municipios, en varios nos prestan las instalaciones. Bien. Es decir, porque esto también es necesario destacar, no sería posible claro. sin la concurrencia de gobierno nacional, que es el principal obligado, uh-huh. porque toda la política identificatoria es una política nacional, claro. el gobierno de la provincia que dispone de todos los recursos, uh-huh. es decir, financia la estructura en recursos humanos, en traslado, en alquileres, en contrataciones de servicios de internet, etcétera. Los municipios que en el momento en que está faltando eso nos ponen a disposición alguna ONG, alguna parroquia, y si nos ponen a disposición para que nosotros podamos funcionar claro. en esas instalaciones. Uh-huh. Hemos visto que, bueno, el gobierno de la provincia tiene el sistema este de Catamarca con todos, una serie de oficinas que viajan por todo el interior, entre esos el registro civil, para bueno, acercarlo, obviamente, a todos los ciudadanos catamarqueños que están lejos de la ciudad capital, facilitarle el hacer muchos trámites en muchas oficinas. Pero también vemos que de Nación viene. Cuando Nación manda, en el caso específico del área de ustedes, ¿ustedes participan también o ellos vienen solo con equipamiento de otro lado? Bueno, eso es un punto que casualmente se estuvo tratando ahora, hace 23 días atrás, uh-huh. que hubo reunión del Consejo Federal, porque no tenemos articulación previa. Uh-huh. En el mejor de los casos nos enteramos cuando está llegando las combis o el tráiler de documentación de RENAPER en el marco del programa El Estado en tu Barrio, y nos solicitan partidas de nacimiento porque los menores de edad deben claro. tramitar el DNI con la partida de nacimiento. A partir de ese momento en que, por supuesto, el registro civil pone a disposición las partidas que son requeridas a los efectos de facilitar claro. la realización de los trámites. Pero sí, el desconocimiento del territorio claro. y de las necesidades hace que termine el camión, la combi o lo que fuera, produciendo DNI en el mismo lugar a claro. donde nosotros tenemos un puesto de documentación o a metros de distancia y demás. Entonces, hemos consensuado dentro del Consejo Federal y se le acercó al Registro Nacional de las Personas esto de trabajar, no tan solo lo que es el uso de los recursos dentro del marco del programa El Estado en tu Barrio, sino la distribución de los recursos uh-huh. a nivel nacional bajo criterios de objetividad. Es decir, construir indicadores a través de los cuales se disponga la ejecución presupuestaria de reposición de equipamiento, porque eso dentro de muy poco tiempo va a comenzar a pasar. Ya el desgaste, la vida útil de los equipos está llegando a su plazo final, claro.
ya tenemos que comenzar a reponer algunos elementos periféricos y los físicos más grandes, como las computadoras, los escáneres de huellas, lo que son, digamos, las herramientas más caras. Claro. De mayor valor van a tener que ser, se las va a tener que reposicionar. Nosotros, dentro de eso, hemos planteado tanto que la mayoría de las provincias, no tan solo que tienen menos puestos de documentación de los que tenían con el viejo sistema de registración manual, sino que el crecimiento o la evolución de disposición se ha comenzado a sentir de manera dispareja en algunas provincias, quedando relegada a otras. Así que, bueno, también se ha consensuado con eso. Estamos por ver cuáles son, digamos, los anuncios que va a hacer el Registro Nacional de las Personas a partir de este planteo expuesto en el seno del Consejo, ¿no? Perfecto. Bueno, además, digo, de titular del Registro Civil, sos un dirigente peronista reconocido. Digo, ¿cuál es tu posición en relación a esto de, por ahí, sectores dentro del peronismo que por ahí están como enfrentados, un poco alejados? ¿Qué te gustaría, digo, que todos juntos caminando hacia el 2019? Bueno, yo creo que en política las contradicciones son siempre saludables, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay propuestas superadoras si no hay un debate que digamos, provoque este ejercicio de mental de construir para el futuro transformaciones que sean verdaderamente beneficiosas para la comunidad. En esto de ofrecer las mejores propuestas o lograr mejores resultados, se tiene que dar el debate interno, ¿no? Yo creo que la mayor preocupación respecto a eso no la tengo a nivel local, sino a nivel nacional. Yo creo que a nivel nacional se ha producido un grave desbalance de poder. Actualmente tenemos un gobierno que está conduciendo el país sin ningún tipo de oposición, es decir, el peronismo, tan diezmado, tan disperso, atomizado totalmente en las provincias, salvo, por ejemplo, qué sé yo, algún gobernador como Rodríguez Saá, pero que obviamente en la soledad no puede hacer mucho. Entonces, el peronismo urgente necesita de una conducción, urgente necesita de la administración del poder político de la oposición. No podemos, me resulta alarmante, inclusive increíble, ver que Massa o Stolbizer estén de alguna manera pretendiendo ocupar ese rol de oposición cuando fueron quienes facilitaron o acompañaron el camino de llegada de este gobierno, ¿no? En el año 85, quien se puso, digamos, en sus espaldas la tarea de reorganizar, de unificar, de generar, digo, un esquema de enamoramiento hacia el pueblo argentino, estaba un catamarqueño, don Vicente Sadi. ¿Necesitará el peronismo una persona de esa característica, que sea el que empiece a unificar las piezas y armar un peronismo que sea una oposición seria al gobierno nacional? Bueno, la verdad que sí. Sin duda alguna hace falta de quien pueda encarnar esa construcción política, ¿no? En eso y en las conversaciones que nos damos con los funcionarios nacionales, inclusive con los funcionarios de las demás políticas, cuando compartimos estos espacios institucionales en común, surgen nombres, obviamente, surgen nombres como el gobernador de San Juan, como Uñac, como la gobernadora Lucía Corpassi, porque, bueno, son las figuras emergentes. También están el gobernador Casas de La Rioja o Tucumán, etcétera, las provincias que, y dentro de esas provincias no todas, porque no podemos incluir en este caso a La Rioja. Pero sí es necesario lograr esa imagen. Yo un poco regresaba del último viaje y me sorprendía, el observatorio en relación a nuestra gobernadora, porque, que bueno, es mujer, no advertía que tenía ese grado de instalación política dentro del contexto nacional, dentro del peronismo. Como tampoco. Que recordemos, vicepresidenta segunda, ¿no? Vicepresidenta segunda del Partido Justicialista, como tampoco quizás lo tenía Uñac, porque estamos mirando más bien a las imágenes como. Las que venden los medios nacionales. Beder Herrera, tenemos. En Salta, Urtubey. Perfecto. Por ahí digo, no sé, esos.
Eso. Que a la hora de decir, presentamos una alternativa nueva dentro del peronismo, por ahí ya algún grado de desgaste o de evaluación en el concierto nacional han tenido. Es decir, también hay que medir los tiempos políticos, es decir, en qué momento les tocará jugar a Uñac o a la doctora Lucía Corpazzi en el contexto nacional, quizás no sea lo inmediato, quizás haya que esperar un poco más, porque si tenemos en cuenta que estaríamos prácticamente a 20 meses de lo que son las PASO presidenciales, es muy poco el tiempo para la construcción política. Yo creo que el resorte estructural tiene que salir de la orgánica del PJ Nacional. Sin duda no puede quedar nadie afuera. Yo creo que tanto la experiencia... Ahí apuesta el gobierno nacional, ¿no? A la desunión. Exactamente, exactamente. Pero también estos ejemplos, como por ejemplo lo que ha pasado en Salta recientemente, quizás Urtubey, que abrió las puertas al gobierno nacional, ha sido el principal perjudicado con esto, y hoy se ve la necesidad justamente de retomar alianzas con el sector del kirchnerismo que quizás no lo hubiera tenido. No lo hubiera imaginado. También. Exactamente. Entonces, los puntos en común son el federalismo, hay que trabajar sobre eso, sobre encontrar los consensos. En Catamarca, trabajar sobre la construcción de una mayoría distinta, en la que la oposición debe comprender el rol que debe cumplir. Debemos tomar el ejemplo de Santiago del Estero, a donde el gobernador de la gobernadora de Santiago del Estero tiene 7 votos en el Congreso de la Nación entre diputados y senadores para fijar una posición de crecimiento para la provincia de Santiago del Estero. Bien. ¿Te lo imaginas a Raúl Jalil en Cambiemos o va a seguir siendo parte de este proyecto político de cara al 2019? Yo creo que el peronismo... En Catamarca el peronismo no se agota, justamente desde la misma pregunta se pone en evidencia esto, que los destinos del peronismo van a seguir pasando por alguien de las filas del peronismo. Esta construcción política, esta nueva transversalidad, como se le quiera denominar, que instruye la gobernadora, así vemos por ejemplo que Gustavo Sáenz, en el rol de diputado nacional, está ya anunciando el diálogo con el diputado nacional electo por el Frente Cívico Cambiemos, con Eduardo Brizuela Moral. Tampoco Raúl Jalil descarta diálogo, ni mucho menos hoy es un hombre que pertenece al justicialismo. Obviamente que quien sea que vaya a conducir los futuros de la provincia desde el justicialismo tiene que tener la apertura que hoy nos marca como necesaria la doctora Lucía Corpazzi, es decir, llamar a la oposición e, insisto, tomar ese modelo de gestión política que tiene la provincia de Santiago del Estero. Es lo único. Quien haya visitado Santiago del Estero durante los últimos 10 años podrá advertir el grado de crecimiento. Eso, asociado a esa cintura de la que vos hablabas, de don Vicente Sadi, que ya en algún momento, en su época de gobernador, ya había creado esos consejos asesores, a donde había contenido a todos los conductores de los distintos partidos políticos, esos espacios de encuentro, de debate, de consenso, son los que tenemos que repetir. Entiendo yo hacia dónde vamos, es el futuro que nos está marcando la gobernadora y es, yo creo que, plausible. Perfecto. Rory, te agradezco muchísimo la presencia, muchos temas que quedan, pero bueno, el tiempo es cruel aquí en televisión, así que agradecerte y comprometerte más adelante para que sigamos conversando. Así es, cuando quieras, y bueno, agradecerte a vos esta oportunidad de pasar un buen momento hablando de política, que es lo que nos apasiona a todos los catamarqueños. Muy bien, sí. Gracias. Ha pasado Rory Contreras, quien es el titular del registro civil, pero también hablando de cuestiones políticas y del rol de la provincia de Catamarca, de lo que va a pasar políticamente aquí. Quédese ahí porque ya va a venir, va a estar con nosotros Bernardo Quintar, quien es senador, casi ya terminando su mandato, del departamento Tinogasta, dirigente de la Unión Cívica Radical. Disfruta Alto del Solar. Con la mejor oferta gastronómica y de entretenimientos. Un cine de gran categoría como es Cinema Center, Neverland, Café Martínez, Pizza Z, Betos Lomos. Todo en un solo lugar. Alto del Solar, Avenida Felipe Figueroa, 204.
¿Vos también lo sentís? Se respira un aire nuevo en Fray Mamerto Esquiú, porque entre todos decidimos dar vuelta a la página. El pasado está ahí atrás y ahí se queda, pero no vamos a dejar que todo lo que no se hizo hasta ahora nos defina. Vamos a entusiasmarnos con el futuro, de mil canciones, de mil colores, de trabajo, turismo y cultura. De todo eso ya estamos llenando Fray Mamerto Esquiú y recién estamos arrancando, porque esa energía nueva que sentís es la esperanza de todo lo que se viene. Porque empezamos a crecer. Porque decidimos soñar en grande. Fray Mamerto Esquiú. Sueña en grande. Pizzería Piedra Mora. Las mejores pizzas y lomos los encontrarán acá. Delivery al 4450288 o al 15420-6200. Además, hamburguesas picadas, empanadas, tragos licuados y choperas individuales para mesa. Todo ello en Pizzería Piedra Mora, Avenida Gobernador Galíndez, 2091. En Valle Viejo trabajamos para poner en valor el trabajo, generando una verdadera usina de emprendedores chacareros. Inclusión laboral en serio. Asfalto y seguridad, dos pilares de esta gestión. Por ello, iniciamos un plan integral de asfaltado y construimos una comisaría con recursos propios en Villa Dolores. Gestión Ingeniero Gustavo Gallo Jalile, el intendente de todos. Porque ponemos pasión en lo que hacemos. Trabajamos día a día con el compromiso de dar lo mejor de nosotros para que los vecinos de Los Varela estén cada día mejor. Seguimos creyendo que juntos vamos a realizar el sueño de vivir mejor. Municipalidad de Los Varela. Intendente Profesor Marcelo Saavedra. Los Varela te espera todo el año. Departamento de Ambato, localidad de Las Juntas. En Las Juntas se trabajan los 365 días del año. Esta gestión prioriza la solución de las necesidades de su gente. Mucho se ha hecho y aún queda mucho por hacer. Las Juntas. Somos todos. Intendente Jorge Negro Herrera. La gestión es una herramienta para hacer el bien y mejorar la calidad de vida de la gente. Los vecinos de El Rodeo forman parte de este compromiso de crecer con inclusión e igualdad de oportunidades para todos. Municipalidad de El Rodeo. Gestión Armando Seco Santa Marina. El Rodeo, todo el año. Ya estamos con Bernardo Quintar, quien es senador, ya terminando el mandato por el departamento Tinogasta, dos periodos consecutivos representando los intereses de los tinogasteños. Con él vamos a hablar, bueno, de lo que deja, ¿no?, esto de haber representado ahí en la Cámara de Senadores, también de algunos proyectos que ha presentado y, por supuesto, de política. Bernardo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí, en el piso, conversando justamente del accionar político, legislativo, sobre todo, y social, ¿no? Bueno, uno de los últimos proyectos que se aprobó es la Escuela Agrotécnica para Palo Blanco, ¿no? Esto ya como, digamos, yéndote, pero sacando algo importante para esta localidad. Sí, la verdad que sí, en el día de hoy, en la Cámara de Senadores, hemos tenido la suerte de que se le diera media sanción. Un proyecto, yo creo que es más que importante, y ojalá los diputados lo consideren para que se le dé la sanción definitiva. Claro. Al igual que pasó oportunamente con la Escuela Agrotécnica, que hoy es ley también de la provincia, de la localidad de Fiambalá, de la ciudad de Fiambalá. Y estamos esperando, ¿no es cierto?, justamente que el Ejecutivo lo cumpla, porque creo que las aspiraciones de los pueblos deben estar, los gobiernos deben estar acordes a las aspiraciones de los pueblos, y los pueblos están pidiendo a grito este tipo de circunstancias que se den para poder seguir adelante, para poder tener oportunidades, para poder tener un futuro mejor, ¿no? Si vos tuvieras que resaltar algunos proyectos en los que vos trabajaste para tu Tinogasta, ¿cuál dirías? La verdad que me voy satisfecho porque presenté este proyecto, fue aprobado, ya es ley. En relación a, por supuesto, a tus representados, ¿no?, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Y son varios los proyectos. Gracias a Dios hemos trabajado en forma equilibrada, sobre todo constante, mano a mano conjuntamente con el pueblo, porque uno tiene que ser receptor de lo que, claro, de alguna manera el pueblo aspira.
Y en eso, yo cuando fui por primera vez candidato a senador, se hablaba mucho en Tinogasta con respecto a la ley de frontera. La ley de frontera, hay una adhesión de la provincia de Catamarca a una ley nacional que es muy importante. Es importante en la medida que se la pueda implementar, es importante en la medida que el gobierno de la provincia pueda llevar esta inquietud al gobierno nacional y que de allí traer los fondos necesarios para que nosotros, los que vivimos allí en la frontera, podamos tener, yo creo que concesiones, si se quiere llamar ventajas también, claro. Considerando lo que es el clima, considerando lo que es... Las desventajas que tiene claro. El hecho de vivir allí. Y esto, sin ir más lejos, por ejemplo, una directora me decía de una escuela primaria el hecho de que tenían que despachar a los chicos por el sonda. Y son cosas que en otros lugares, en otros lares no se viven. Claro. Y yo creo que se tiene que estar atento a este tipo de circunstancias para poderle dar excepcionalidad. Uh-huh. Y sobre todo, girar los recursos necesarios para que esto se dé, ¿no? Uh-huh. La zona de frontera, bien dije, al igual también lo que se refiere al corredor bioceánico de intercambio de productos agroalimentarios, la creación de la Agencia de Vitivinicultura, que también es ley, la posibilidad, y esto hablando netamente del turismo en Fiambalá, claro. De haber sancionado ya con fuerza de ley el nombre de Fiambalá, capital de la cordillera del turismo aventura. No quiero dejar pasar también, porque hablábamos siempre de lo que significa que los pueblos puedan tener una raigambre historia, ver la historia de los pueblos y hablar de esta historia. Hablamos de Palo Blanco, por ejemplo, que hoy tiene su fecha fundacional. Que hoy podemos decir que en el día de hoy se dio sanción definitiva a un proyecto importante también, que Saugil tiene fecha fundacional, claro. Que está un poquito durmiendo el sueño de los justos, un proyecto ya con media sanción en Cámara de Diputados de la sanción definitiva para poder lograr esa sanción definitiva del proyecto de Medanito también, claro. Y su fundación. Cuando hablamos de fundación quiere decir muchas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de la historia de los pueblos. Claro, claro, claro. La historia de los pueblos tiene que estar siempre latente y vigente para que de esta manera también las futuras generaciones hagan las valoraciones pertinentes y se mantenga la cultura, las costumbres, uh-huh. Y sobre todo el trabajo que va de generación en generación, más en un departamento tan productivo con el cual tengo el orgullo de representar, ¿no? Uh-huh. Estamos próximos a cumplir, una fecha que a la gente de Fiambalá y sobre todo a la familia lo debe entristecer, que es la pérdida, casi un año ya va a ser, de tu padre, ¿no? Un dirigente radical extraordinario que rompió las barreras, esto de peronista o antiperonista, radical o antirradical, sino que era un anfitrión tremendo por su propia naturaleza. Muchos peronistas que pasaban por Fiambalá decían, ahí estuve con el Coco, charlamos, almorzamos, cenamos, compartimos algunas cosas, inquietudes que por ahí tenía. Mucha gente que lo recuerda de esa manera, ¿no? Una persona muy carismática, uh-huh. Una persona que dejó mucho por Catamarca, una persona que en la cual no medía horario ni tiempo para trabajar en pos de la gente. Siempre él recordaba y nos contaba, ¿no? Desde muy chico, yo recuerdo, claro. En aquellos años, siendo muy chico todavía, siendo gobernador, don Arnoldo Castillo, y yo acompañando como un pibe cualquiera en los actos políticos y demás, y recordaba cómo hacían para entrar a Fiambalá, y la gente para que pueda llegar al gobernador tenía que sacar con la pala el médano, claro. Para que pueda ingresar los vehículos a Fiambalá. Y mire, si la historia ha cambiado, y digo y no es porque sea mi padre, de este gran hombre que se pudo concretar, hoy en día Fiambalá es una de las vedettes a nivel turístico, a nivel nacional, sí, sí. E internacional. Fiambalá hoy es reconocido por su vino, que hace instante nada más hablábamos los dos. Sí. Fiambalá hoy es un distrito en el cual se ha podido conectar todas las comunidades del distrito. En donde hemos padecido momentos de incertidumbre, de mucho dolor, como nos pasó en aquel momento con Avelino Vega, ¿no es cierto?, allí en Río Grande, que nadie, claro. Creía que íbamos a llegar con un camino, y en aquel momento el ex gobernador Brizuela de Morales y la determinación y la decisión lo pudieron lograr, y hoy tienen camino. El hecho de que haya comunidades como La Mesada, Las Papas, La Ciénega, Antinaco, Chuquisaca, Punta de Agua, el mismo Palo Blanco, que se negaba, siempre era un lugar, en un lugar que se llama La Retama, mi papá siempre se acordaba, por ejemplo, que cada vez que iban tenían que bajarse en el ramal para poder pasar los vehículos, claro. Y hoy tiene asfalto.
Entonces, creo que cuando uno habla de historia y habla de compromisos políticos, yo me veo reflejado en él, en esa persona que dio tanto y que de alguna manera la gente también me supo devolver. Y creo que esa fue la satisfacción más grande que me dejó a mí, ¿no es cierto?, como él, como padre, y que hoy puedo llegar a decir que estamos en el mismo camino, justamente recorriéndolo, porque sabemos que es importante que la gente se vaya involucrando en política para que de esta manera puedan también ver a las comunidades pujantes, que haya crecimiento, que haya desarrollo, y sobre todo porque las cosas no vienen solas, porque sí, siempre hay alguien, que tiene que haber alguien para que podamos tener un equilibrio en lo que se refiere, sobre todo una sociedad con mucho potencial, ¿no? Vos bien lo decías recién, ¿no? Has mamado la política chiquito, tenés un padre que toda su vida ha hecho política, desde su Fiambalá, sí. Querido, pero recorriendo toda la provincia. Ahí está Luis Lobrero, usted me contaba historia cuando iban en los vehículos a algún mitin político, algún sí. Encuentro, las historias que tenía el Coco, porque claro, un hombre grande ya también que había estado con todos, ¿no? Así es. ¿Y qué te quitó la política a vos, aparte de esto, ¿no? Que es natural, digo, sí. Nacemos y morimos. Totalmente. En algún momento todos nos vamos, pero desde lo personal también. ¿Qué te quitó? Y yo creo que la política me quitó lo mismo que hoy le está pasando a mis hijas, por ejemplo. Claro. El hecho del tiempo con su padre, claro. Los momentos que a lo mejor otros padres pueden llegar a compartir con sus hijos. Uh-huh. Y uno a veces porque viaja mucho, claro. Porque tiene muchos compromisos, porque tiene diferentes tipos de reuniones en diferentes localidades, pueblos. Claro. Háblese de política o cuestiones netamente institucionales. ¿Te reclaman tus hijas eso? Sí. ¿Te lo dicen? Sí, ajá. Especialmente la más chiquita, claro. Azul. Ella me lo dice con respecto a esto de que siempre llegas a casa y papá, ¿cuándo me llevas al cine? O claro. Papá, ¿cuándo vamos al parque? Y esa desesperación, por más que haya mucho calor, ¿no es cierto? De ir claro, y estar con ella ahí y compartir. Ella quiere estar compartir. Con los padres. Compartir. Pero bueno, uno también habla con ella y esta es la vocación claro. De servicio que uno tiene, sí, que sí, yo sí. Supe interpretar de mi padre y ojalá ella también lo pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Y a nivel matrimonio también, porque uno abandona también estas cosas, porque uno llega del trabajo, las llamadas telefónicas, hay que ir a tal lado, hay que poner en funciones, a veces no del departamento, la provincia, del departamento de Fiambalá, pero a ir a otros departamentos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a veces la gente no lo ve a eso también. No, eso no lo ve, y creo que todas aquellas personas que justamente transitamos por este camino de la política vivimos ese tipo de cosas. En donde, por ejemplo, un mensaje donde te dicen, Quintar, ya no te veo prácticamente. Claro, claro, claro. Y eso pasa, ¿no es cierto? Y pasa, pero yo creo que en la medida que uno vaya hablando, dialogando, en que vaya concientizando sobre todo de lo cual uno ha elegido en la vida ser, y sobre todo con esa pujanza que nos ha dejado aquellas personas que nos han enseñado al por qué hoy somos políticos. Y yo tengo grandes maestros en la memoria y en mi retina, que son don Arnoldo Aníbal Castillo, mi padre, por supuesto, Eduardo Brizuela Moral, Oscar Castillo también, uh-huh. Con el hecho de que haya tenido la posibilidad de que ser gobernadores, los tres de esta provincia, y que cada uno en su tiempo pudo lograr los objetivos deseados, muchos objetivos deseados por los catamarqueños. Y en ese sentido, creo que hay que seguir bregando para poder llegar a los objetivos que todos estamos deseando. Y yo creo que el gobierno de Cambiemos, justamente del presidente Macri, lo va a lograr. Ustedes han gobernado Fiambalá muchos años, han estado ahí. La representación del Senado ha sido por 27 años, 28 años, más o menos, en manos de la Unión Cívica Radical. Y ahora le toca hacer oposición en el municipio y también han perdido la senaduría. ¿Qué sentís vos? ¿Esto pasó porque tu papá no estaba? ¿Qué pasó para vos? ¿Cuál es el análisis que vos haces? Bueno, mira, yo creo que son momentos en donde la sociedad va dando oportunidades, ¿sí? Y después de las oportunidades se hacen las valoraciones. Uh-huh. Creo que también en pos de eso hubo un proyecto político. Como usted bien sabe, hay mucha gente que pudo visitar Fiambalá y el departamento de Tinogasta. Hoy Tinogasta no es lo mismo que aquellos años. O sea, cuando alguien dice, ¿qué hicieron ustedes allá? Todo, todo, prácticamente todo. Salvo las últimas obras, el puente de las termas, el instituto en Fiambalá, la escuela secundaria
en Medanitos y alguna otra obra, todo el resto, absolutamente todo, se hizo en un proyecto político en el cual creo y estoy convencido que es lo mejor para Catamarca, dentro de lo que es el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical, y por supuesto Cambiemos. Estoy convencido de que lo que ha sucedido es una cuestión de oportunidades, y está bien. Más allá de algunas cuestiones netamente políticas que las podemos llegar a conversar, y mucho, con respecto a las metodologías que hoy desgraciadamente algunos dirigentes políticos tienen en la forma de hacer política. Ajá. Se terminó eso de la propuesta, que eso debería de imperar para que la gente pueda hacer sus valoraciones. Se terminó, y muchas veces hemos visto los dirigentes que somos del interior en cómo el dinero fluye, a veces para el más jovencito, para ver de qué manera podemos llegar a influenciar para que nos voten. Y yo creo que hoy nos va a dar la posibilidad también de poder afianzarnos en nuestra militancia política. La militancia política en la cual hemos mamado desde muy chico. Esa militancia política de bajar terreno, de andar en terreno, de estar al lado de la gente. Como decía mi papá, andar suelto ahí en la plaza, conversando con la gente. Él decía andar suelto. Sí. Y ese andar suelto lo tengo muy presente. Y creo que de esa manera tenemos que seguir. Uh-huh. Estamos, creo yo, si es que así lo dispone la señora gobernadora, a menos de un año, una elección, una PASO. Claro. Y creo yo de que en la medida que podamos ir construyendo consenso dentro de lo que es Cambiemos, y sobre todo podamos ir también haciendo las valoraciones a la dirigencia del interior y escuchándolos, ¿sí?, atentamente, de acuerdo a las aspiraciones de los pueblos, vamos a tener la posibilidad, y ojalá Dios quiera y la gente también, de que un día de mañana tengamos la posibilidad de que haya un gobernador que sea de Cambiemos. Uh-huh. Una de las cosas que se decía en esta elección, uh-huh, que ha pasado, era que los dirigentes y los candidatos de Cambiemos hablaban del cambio, pero que en las listas no se veía el cambio. ¿Vos pensás que esta es una oportunidad importante, histórica, para que el Frente Cívico, Cambiemos, la Unión Cívica Radical, generen, con todo lo que tiene que ver desde los discursivos, desde la figura, desde los nombres, sin echar a nadie, un proyecto político distinto? Totalmente. Ajá. Es el momento. La sociedad lo está pidiendo, ¿sí? Yo creo que si uno conversa con un amigo, con un vecino, con una persona que se encuentra circunstancialmente y hablamos de política, justamente aspiran a eso. Ajá. A las nuevas alternativas, a los nuevos proyectos, al hecho de que se le pueda mostrar en este tiempo también con un gobierno nacional que hoy responde a lo que es Cambiemos, se le pueda mostrar a la sociedad también de lo que somos capaces de hacer. Y lo que somos capaces de hacer los dirigentes políticos, esos dirigentes políticos que somos de militancia política. Por eso yo digo que hay personas que son políticos de escritorio y otros que somos de militancia política, sí, que somos, sí, del, sí, llano, como bien lo decías hace instante nada más. Y en este sentido estoy convencido, y ojalá Dios quiera, que este tipo de cosas se puede llegar a dar, implementar políticas de desarrollo, uh-huh, tener la posibilidad de que haya contención para las sociedades que lo están necesitando, y que de esta manera también, dentro de lo que significa el gobierno provincial actual, se pueda trabajar en una comunión importante, y que esa comunión sea justamente en beneficio de la comunidad, uh-huh, y su gente. Hace muy poco tiempo expresó Telchi Ríos, estuvo acá el martes, sus ganas de ser candidato a gobernador. ¿Vos cómo lo ves, siendo también un hombre del interior de nuestra provincia? Y yo creo que las aspiraciones son válidas. Uh-huh. Va a depender del camino que se haga también a partir de ahora, en donde se pueda llegar a recorrer los pueblos, las comunidades, hablar con la dirigencia política, porque, a ver, una golondrina no hace verano. Para que haya verano se necesitan muchas golondrinas. Uh-huh. Y para lograr que haya muchas golondrinas se necesita mucho consenso. Y para que haya mucho consenso se necesita mucho diálogo. El diálogo debe imperar en nuestro proyecto, para que nuestro proyecto pueda tener una visión de futuro importante. Y no tan solo Telchi, sino cualquier otro tipo de militante político, del cual también hago una valoración importante con el intendente de Belén, una persona del interior, una persona humilde y sobre todo una persona que tiene muchas convicciones y mucha fuerza también. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esta clase de dirigentes y gente que ha sufrido y que sabe realmente lo que significa a veces, como dirigente político, acaecer o no tener lo necesario para dar respuesta a la gente, claro, y que la gente volvió a confiar en él. Sí. Y hay otros dirigentes políticos muy importantes dentro de lo que es Cambiemos también, que tienen aspiraciones válidas, de las cuales hago valoraciones, con el caso del doctor Manzi, siendo del ARI, pero que de alguna manera es un referente dentro de lo que es nuestro esquema provincial,
y una persona que es conocida a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Uh-huh. Ahí se está hablando que en relación a la presidencia de la Cámara habría un acuerdo entre los diputados que son del PRO y algún sector que no son ni renovadores ni celeste, que estarían conversando con el gobierno de la provincia. ¿Vos crees que eso es factible, que se puede dar? Y si se da, ¿qué lectura haría vos? ¿Qué te parece a vos? Y bueno, yo creo que de que se puede dar, se puede dar. Digo, en política todo es el arte de lo posible. Claro. Yo creo de que debe de imperar justamente esa confraternidad entre correligionarios y también dentro de la gente que integra el Cambiemos, porque creo que debemos, si queremos algo diferente o algo distinto que estamos reclamando a este gobierno provincial, debemos justamente marcar el camino, para que este camino sea un camino serio, porque si no perdería también la seriedad. Y entonces ya perderíamos la credibilidad de la gente. Y eso es nuestro capital político. Y ese capital político no lo podemos dejar pasar así nomás porque sí, por cuestiones netamente personales o circunstanciales de un grupo o de otro grupo, ¿no? Bien. Me decías recién, voy a volver a estar suelto, como decía tu papá, en el llano, conversando en una plaza, tomando una gaseosa en un bar, en una vereda, como se hace en el interior de la provincia, por ahí. ¿Qué rol vas a ocupar de acá ya estando en estos lugares ya? Bueno, el rol fundamental de poder transmitirle a tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, si así me lo permiten, todas las inquietudes de que tiene nuestra comunidad, porque un militante no abandona nunca su causa, ¿sí? Un militante es una persona que conjuntamente con la sociedad en su conjunto pueden llegar a lograr cosas importantes en la medida que haya compromisos entre ambos puntos. Y yo creo mucho en eso. Y en este sentido estoy seguro de que podemos seguir avanzando y seguir traccionando en beneficio de nuestras comunidades que tanto necesitan el desarrollo y que sobre todo se los miren con buenos ojos y que se hagan consideraciones también. Uh-huh. No como pasó hoy en la Cámara, que también lo voy a decir con respecto a la creación de las nuevas áreas programáticas, un proyecto de ley del senador Contreras, en donde solicité que se crea una área programática más para Fiambalá y que el bloque del Frente para la Victoria se opuso, argumentando cuestiones hasta netamente presupuestarias o argumentando que no sería lo justo. Y yo creo que no hay peor injusticia que no hacer y no estar atento a lo que las realidades están diciendo. Hace muchísimo tiempo que Fiambalá tiene problemas y lo venimos hablando hace muchísimo tiempo con temas de salud. Chicos que desgraciadamente han tomado determinaciones erróneas y dolorosas. En los medios de comunicación sale continuamente el hecho de que hay gente que no tiene para remedios, claro, o que las postas están cerradas en el norte del distrito y también en el distrito de Tinogasta. O abierta y no tienen remedio, no, atención, y jeringa. Y después cuando uno empezó a indagar con respecto a esta situación, te dicen de que es un problema de rendición del área programática. Y yo creo que a los pueblos hay que darle la potestad de poderse hacer, digamos, responsable de lo que de alguna manera demandan. Porque si hubiésemos podido crear esa área programática, que ojalá Dios quiera, y eso lo voy a plantear a los diputados también, la puedan crear esa área programática, anexarle a este proyecto, uh-huh, ojalá de que, y los pueblos de esta manera van a poder darle, ser responsables y sobre todo, si no dan respuesta, que esas respuestas sepamos quién es el responsable directo. Hoy en día, imagínese usted qué respuesta le puede llegar a dar el área programática de Tinogasta cuando un ciudadano de Mesa de Zárate, a casi 180 kilómetros, no tiene la posibilidad de estar allí ni materialmente ni de ningún tipo para poder dar solución a su problema de salud, ¿no? Bien. Se viene, esta es la última pregunta, ya se viene la renovación dentro de la Unión Cívica Radical, de las autoridades, tanto a nivel provincial como en todo el departamento. ¿Te vas a meter de lleno en eso? Totalmente. Yo creo que hay que involucrarse. La posibilidad de que dentro de lo que significa las estructuras partidarias hay que fortificarlas, ¿sí? Y lo que creo que la renovación debe venir de la mano, con la experiencia también. Claro. Así como lo hizo la renovación peronista en aquel momento. Sí, sí. Gran artífice de lo que hoy es el gobierno provincial. Y que de alguna manera creo que hay un déficit dentro de lo que es el peronismo, y discúlpeme que me meta en esa interna dentro del peronismo. Sí, sí. Que un déficit que es la falta de diálogo. Uh-huh. Y un déficit que a mí me gustaría que lo que representamos, Cambiemos, no nos suceda.
al contrario, que podamos dialogar con todos los sectores y que haya voluntad política, porque en definitiva, detrás de todo lo que hacemos hay una realidad, que es mejorar nuestra provincia, claro. Es mayores oportunidades, darle posibilidad de trabajo a los jóvenes, a la gente que no lo tiene, y que debemos estar atentos, el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de producción. No podemos dejar pasar por alto situaciones que muchas veces son, hasta diría yo, desgraciadas, como comentábamos recién, problemas que hemos tenido, claro, en el aspecto de sanitario allí en el departamento y con decisiones drásticas que se han tomado. Entonces, si no empezamos a implementar eso y empezamos a concientizarnos de que hay que hacer en las determinadas escuelas de nuestro interior los gabinetes psicopedagógicos necesarios para que haya contención, si al productor, ¿no es cierto?, no le estamos dando las circunstancias o los elementos necesarios para que él se pueda desarrollar. Asesoramiento y asistencia, ¿no? Y sobre todo con gente que sepa, claro, de la cuestión. Bien. Porque no sirve de nada proponer gente que después no da respuesta a la sociedad. Bernardo, te agradezco mucho la deferencia y nada, comprometerte, a pesar de que estés en el llano, a seguir conversando acá, porque los dirigentes políticos pasan por esta mesa. Totalmente. ¿Eh? Y le agradezco muchísimo la invitación y, bueno, siempre atento para venir, conversar y de cara a la gente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, han pasado Rolly Contreras, un dirigente del peronismo, titular del Registro Civil de la provincia de Catamarca, y Bernardo Quintar, quien es senador en representación del departamento Tinogasta, dirigente de la Unión Cívica Radical. Dos dirigentes, dos partidos políticos distintos, dos ideologías distintas. Por esta mesa han pasado todos, digo, ¿no? Y esa es la idea, traer la mayor cantidad de voces para que expresen el trabajo que están haciendo, sus ideas, su pensamiento y lo que quieren hacer. Esto es Santo y Pecador, estamos como siempre en vivo, agradecido, que tengan un excelente fin de semana. El próximo martes nos volvemos a reencontrar, ya empezando diciembre, finalizando el año. Que tengan muy buenas noches. Chao. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.